Bueno, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Viva, que no es poco. Aguaro, aguaro. Hablando de guaro, guaro. No sé quién es. ¿Y tú mucho tiempo dormía? Yo estaba aquí todo el rato. Yo no me he movido de aquí. Me ha dado tiempo a conseguir medio millón. Yo me he despertado y no estaba en el momento. ¿Cómo que no? ¿Aquí estaba yo? ¿Aquí estaba? ¿Aquí estaba yo? Tú no. Tú estabas a sopa. Y me estaba mirando encima, también es verdad. Entonces. Eso ha influido bastante. De repente entro y me la encuentro así. Senta. Aquí me falta algo. Tonto, ¿dónde está? Me lo han robado. Madrugar es sano, gente. No lo entenderíais. Yo. No, no me voy a hacer el duro y no voy a decir que me ha despertado ella. Porque. Porque estábamos abrazados. Me ha dicho. Despierta. A tus cosas. Y yo. Es que te pongo. Y de repente me dice: no, no te apetece un café. Y yo: espera, pues me tomo el café. Y me he puesto a jugar al GTA. La gente lo... Ah, me ha hablado el que llevaba la... Al que había dejado encargado yo de la tienda. Ya sé por qué no cerraron la tienda. Porque se fue y no me dijo. Y había comentado que... Que no, que faltaba un montón de cosas. Y justamente todo lo que dice era culpa mía, ¿sabes? Y en plan... Y por esto, gente... No me gusta el roleplay. Porque tú a lo mejor puedes tener mil cosas pensadas, pero como todo el mundo es ajeno a ti, pues come polvo. ¿Y ya se ha muerto otra vez? ¿Por qué? ¿Y este qué coño hace ahí? En mi cuarto. Y de repente, ¿qué coño le ha pasado a mi cuarto? Y de repente, ¿desde cuándo tengo ordenador? ¿Ah? Ya, ya. Te has levantado y has dicho, qué susto. Ya sé. Aguara, aguara, King Kong. Eso dije. ¿Pero has dormido bien? Pues ya. Tan mamona dormir. Aprovecho. Exclamo.
I'm dead. Yo me alegro. Por ahí, me ha tocado. ¿Sabes? Que funciona en YouTube. Sí. He tenido mucho tiempo libre esta mañana. Es que, ¿sabes una cosa buena también que tiene el GTA? Que como no hace falta escuchar, lo dejas ahí, los cascos, tranquilo. Y yo me pongo a escuchar mis cosas mientras hago todo el contenido, tranquilo. Que era más de magia. No, 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 no. Desde luego, Rubio no era. No lo sé. ¿Qué coño hago? Mira, me he visto. Un vídeo de Eric, un vídeo de Beat, un vídeo de Pazos, están buenísimos. Un vídeo de Glitch Trap es William Afton. ¿Cuáles son los atracadores canónicos en GTA? Y los hacks en Call of Duty ahora son 100% gratis. Alpha Sniper, Blade Rock, Sunam Napster, Direct Pazos, TF y Eric Roth. Creo que el Rubius. De hecho, justamente, de todos los que te he dicho, el único que a lo mejor tiene más tal es el Sunam. Y el latino. Así que, como no te hayas imaginado al Rubius con acento mexicano, ¿qué está pasando? ¿Así nacen los coches? Vale, pues, cuidado. Con calma. Vale, listo, me entiendo. Es que ya, no es la primera vez que vengo por aquí. Ya llevo dos coches hoy que se me han quedado aquí. ¿Pero por qué bailas? No. Vale, vale, se puede, mi gente. ¿Eh? Seguro. Tu padre lo levanta con los brazos. Y dice, me lo llevo. Literal, lo coge con una mano, le muerde y dice, encima tampoco es muy bueno. Y va, a por culo. ¿Te imaginas que el milagro de la Navidad, de repente el contenido de este día funciona de verdad? Por ahora está funcionando. Que lo he visto esta mañana mientras desayunaba y estaba. Llama al callejón. ¡No! ¿Qué? Me distraje mucho mirando. A ver, las cosas como son. A ver, por favor, estoy trabajando. Ayuda. Gracias. Vámonos. Vámonos a todos. Vale, he aprendido que elevar la grúa hace que vaya peor. Lo cual no tiene sentido. Porque la fricción, en teoría, tendría que descontrolarme más.
¿sabes? Pero por lo que sea, hacer que me coma el culo del camión, funciona mejor. Cada uno con su mierda. Yo ahí no me meto. Yo cuando tú me digas, pero avísame para que no me pille en mitad de esto, que entonces la lío. Es verdad. Aguoro, aguoro. Hoy me abandona. Hoy. Porque mi madre y mi padre estaban hablando y dicen, vamos a llevarlo a un lugar donde venden pescado y tal. ¿Sabes qué no les gusta a mi hermano y a su mujer? El pescado. No les gusta el pescado, no comen casi nada de pescado. Y va mi madre y mi padre dicen, pescado. Vaya. Pescado, pescado, pescado. Y digo, no lo sé, no, creo que no entra muy bien. Y dicen, ¿por qué? Porque no les gusta el pescado. Principalmente. Yo creo que sí vamos a ir para allá, que va a ser muy difícil. Peca. Pecado. Peca. ¿La otra vez que fuimos allí? Sí. Fue hace 3 años. Y por algo no volvimos. Ya hay que volver. Pues bueno, pues como mis padres con algunos restaurantes asiáticos. Que siempre dicen, ¡jamás volveremos! Y que cada vez que le apetece. No, sí, el lugar es muy bueno. El problema es que no le gusta pecado. Y cada vez que aparece, no, no, pero si este sitio también es bueno. Pero por lo que sea, siempre pasa lo mismo, ¿sabes? Y siempre que le apetece asiático, dice, amo acá, amo, amo. Entonces digo yo, pero, y me dice, no, sí, ya, pero. Yo, ¿pero qué? No tiene puto sentido. Abandona. Todo el día. Todo el día encima. No, ya me está fallando. Yo tengo rápido mi chamba. Me deja solo, desamparado. Antes de irme a dormir, no pido más. Te imaginas, tío. Ouch. No, qué broma. Ya lo sé, ya lo sé. A menos que me pica los ojos. Están todas mis cosas en la mesa, o sea, ¿todas? Pues no sé. Muchas cosas. No me diste nadie también. A ver, ya te digo también que nos sobamos. Yo morí. Yo desde ti. Y de, oh, water. Ya está. No se te olvida nada. Por fin te acuerdas, venga, vámonos. No, en serio, no se te olvida ni nada. No, los cascos están ahí. Mi ropa está ahí. ¿Qué? Algo se te olvida. Algo muy importante, de hecho. Bueno, voy a cargar los cascos. Meto contexto, no es la primera vez que se deja su cargador aquí. Y ella es propensa a no tener batería. Yo soy propensa a tener batería. Encima tengo 5 cables diferentes de cargador.